soy Angelo Vela, instrumentista de cuerdas flotadas. Mis inicios comenzó en el Colegio Nacional Iquitos, gracias al maestro Fernando Córdoba, en la cual me estimuló, dio ideas para poder aprender el instrumento. En este caso, aprendí tocando el violonchelo. Luego fui conociendo grandes maestros como Jonas Isowska, Phil Uno, Roy Sánchez, Daniel Manrique, en la cual me estimularon en un ambiente rico de música, de cuerdas flotadas, en la cual agradezco todo ese conocimiento que adquirí y ahora simplemente en un lecho de seguir emprendiendo como joven ciudad de Iquitos, ya que en mi ciudad no se ve mucho el labor, se puede decir, no se puede respetar el labor como instrumentista, y eso voy a apoyar, a aportar mi granito de arena en ese sentido. No solamente con el violín, sino con el violonchelo, con la viola y en otros ámbitos artísticos que ando aplicando. Ahora continúo mi carrera musical en la Escuela Superior de Formación Artística Pública. Y voy surgiendo de poco a poco con las ideas que puedo promover aquí en mi ciudad. Y poco a poco voy abriendo espacio. Agradezco a maestra Luisa Díaz por el espacio de la Casa del Arte y simplemente seguir adelante hasta que mis manos y articulación no me lo permitan. Siempre lo voy a estar agradecido. Vamos a repartir las partes. 3, 2, blancas y... Los invito a la Casa de Arte, donde queda en la calle Pasaje Malvinas 1830, referencia a San Antonio Comainas. Bueno, también estoy dando clases en la Escuela Superior de Formación Artística, es la calle Rómulo Espinar 128. Cualquier informe al siguiente número, personal mío, 916-113757. Soy Angelo Vela, soy instrumentista de cuerdas flotadas y soy un emprendedor.